En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos a la vera, seguimos al lado del apóstol San Pablo, queriendo aprender sobre lo que es un sacerdocio según el Evangelio, un sacerdocio del Evangelio. Hemos tomado textos de la carta a los romanos, a los filipenses, la primera a Timoteo, y ahora les invito a que compartamos un texto del capítulo cuarto de la segunda Corintios. Ya lo habíamos anunciado, es un texto, vamos a leer casi todo el capítulo, que tiene que ver con los sufrimientos. Usualmente, ¿por qué llega un sacerdote a desanimarse? El desánimo, el cansancio, nosotros decimos, respondemos rápidamente, que es por la rutina. Pero si desmenuzamos un poco más la respuesta, nos damos cuenta que detrás de ese cansancio hay la sensación de trabajar sin fruto, esa es una posibilidad. O también tentaciones repetidas y caídas repetidas. O también ver que otras personas prosperan en lo que hacen, logran sus objetivos, mientras nosotros nos quedamos atrás. Es difícil hacer una clasificación bien completa de lo que significa ese cansancio sacerdotal que a todos nos tienta y que nos va llevando insensiblemente a la tibieza espiritual y a la mediocridad en el ejercicio de nuestro ministerio. Pero lo que sí tiene en común todo ese cansancio es un cierto sabor de desilusión, de sufrimiento. Y de eso es de lo que queremos hablar, empezando por una pregunta: ¿por qué la propagación del Evangelio está unida al sufrimiento? Si el Evangelio es una buena noticia, si nosotros, como a veces hemos dicho en este retiro, tenemos un buen producto, ¿por qué es difícil repartir ese buen producto, entregarlo? ¿Por qué aparece el sufrimiento? Yo quiero compartirles, antes de leer el texto de San Pablo, unas tres respuestas sobre por qué el sufrimiento llega a nuestra vida y cuál es el papel que cumple. Hay una parte de explicación que es que nuestro ministerio ataca ídolos, daña negocios. Nosotros, indudablemente, con nuestra predicación y deseablemente también y ante todo con nuestro testimonio, nosotros dañamos negocios. Y por eso, pues, la iglesia a veces resulta una voz de estorbo, una voz que estorba. No es casualidad que los regímenes totalitarios quieren o expulsar a la iglesia o silenciar a la iglesia o domesticar a la iglesia. Lo estamos viendo con mucha claridad en Nicaragua, lo vemos con mucha claridad en países como Corea del Norte o como la misma China continental. Cada uno de ellos tiene una fórmula distinta, pero finalmente de lo que se trata es de que la iglesia no tenga una voz libre. Entonces, o se expulsa a la iglesia, como acaba de hacer el régimen de Ortega con dos obispos, Monseñor Rolando Álvarez y Monseñor Isidoro Mora, o se expulsa a los obispos, a los sacerdotes, a los que son incómodos, o se les silencia, como pasa en Corea del Norte, o la otra posibilidad es que se les domestica, que es lo que intenta hacer China continental, mantener una especie de iglesia estatal en donde es el Estado el que dice, este es el que puede ser obispo, este es el que puede dirigir la predicación. Entonces son voces, en gran parte, no totalmente, pero en gran parte son voces
domesticadas, controladas. Son obispos, muchas veces, no siempre, pero son obispos y sacerdotes, perdónenme la caricatura, con bozal, controlados completamente. Entonces el sufrimiento aparece porque nosotros tenemos un mensaje que finalmente derriba los ídolos, que va en contra de los ídolos y que daña negocios. Imaginémonos que hubiera una campaña absolutamente exitosa, pero totalmente exitosa en Colombia, una campaña contra el aborto. Pues eso significaría una crisis bastante grande. El video más triste que yo he visto en toda mi vida lo hizo el Ministerio de Salud de la República de Colombia. En ese video que lo publicaron hace unos 4 años, no he revisado si sigue al aire, un video del Ministerio de Salud era básicamente diciéndoles a las mujeres por qué no abortan más. O sea, si ustedes tienen la posibilidad, ahí lo adornan con palabritas y cositas, pero básicamente era, acuérdense que ustedes pueden abortar, recuerden que pueden abortar. Lo más triste que yo he visto en toda mi vida, y eso lo sacó el Ministerio de Salud de la República de Colombia hace unos años, no fue en este gobierno, fue en el gobierno anterior, eso también hay que decirlo. Entonces nosotros dañamos negocios. Si la gente, imagínense que hubiera una generación de santos, pero santos sacerdotes, que tuvieran una predicación tan increíblemente eficaz que la gente dejara totalmente de consumir droga, por ejemplo. Ese sería un problema, no digo aquí solamente en Colombia, porque sabemos que la mayor parte se exporta. Imagínense que hubiera una misión global, y una misión global que hace que la gente deje de consumir droga. Se le daña un negocio de miles y miles de millones de dólares a muchísima gente. Entonces es necesario tener presente que nuestra predicación daña intereses. Nosotros dañamos negocios de prostitución, negocios de pornografía. Una cifra que me encontré hace unos meses decía que cerca de una tercera parte de todo el tráfico en internet es pornografía, una tercera parte. En forma principalmente, por supuesto, de videos, pero también fotos o lo que sea. Entonces, eso está indicando que el que vaya a servir a Cristo, el que se pone a servir a Cristo, necesariamente va a entrar en colisión con esos negocios. En una escala nacional o en una escala global eso no se nota, pero en la escala pequeña, como puede ser una parroquia, como puede ser un pueblo, eso sí se nota, eso sí impacta. Cuando el santo cura de Ars, lo llamamos así pues por la población donde él era sacerdote, donde era párroco, la población de Ars, pues cuando el cura de Ars tuvo una misión exitosa y realmente la gente dejó de consumir licor, le estaba dañando el negocio a los que tenían sus tabernas ahí. Y era un personaje incómodo. Pero no tenemos que irnos a la historia de la iglesia. La misma Biblia nos da un ejemplo. En los Hechos de los Apóstoles encontramos que Pablo y su compañero estaban predicando allá en la ciudad de Éfeso, y entonces pues la gente empezaba a convertirse. Y el sindicato de artesanos del santuario de Artemisa, una deidad de la mitología griega, pues se vinieron contra Pablo y se armó una revuelta terrible. Y se armó una revuelta terrible porque a medida que Pablo predicaba la fe en Cristo, la vida en Cristo, la nueva vida que trae el Espíritu, la gente se apartaba del santuario de Artemisa. En estas tierras nuestras también ha pasado eso. Hay héroes de la predicación que se han manifestado en contra de la explotación y por eso les ha pasado lo que les ha pasado. En tiempos antiguos se recuerda un milagro de San Luis Bertrán. San Luis Bertrán fue de los que se opuso a la explotación a los indígenas. Y uno de los milagros extraños, pero tan elocuentes de San Luis Bertrán, es que estaba un grupo de españoles explotadores, no todos lo eran, pero sí un número considerable, explotadores de indígenas, estaban comiendo unas arepas de maíz, precisamente de ese maíz pues, que habían preparado los indígenas. Y entonces, lleno de ira santa,
les dice Luis Bertrán, miren lo que están comiendo, y en el siguiente mordisco de ese maíz salió un líquido rojo como sangre. Escandalizados y asqueados, ellos tuvieron que verificar por sí mismos lo que estaban haciendo. Por supuesto, el que se opone de esa manera, pues intentan matarlo. Y a Luis Bertrán intentaron matarlo. Ese es otro milagro que se recuerda. Milagro que fue inmortalizado en un cuadro de Gregorio Vázquez de Arce y Ceballos, creo que es el nombre completo de él, este famoso pintor de la colonia. Un señor por el camino con un arcabuz que le apunta a Luis Bertrán. Luis Bertrán levanta su mano para bendecir el arma y el arma se convierte en un crucifijo. Entonces, el que se mete a predicar el Evangelio de Cristo daña negocios. Y es necesario saber que nosotros vamos a encontrar oposición y vamos a encontrar sufrimiento. No podemos callarnos aquí el testimonio impresionante de Monseñor Óscar Arnulfo Romero, así como tantos otros mártires, precisamente por defender a los más pequeños y a los pobres. Monseñor Romero, antes de ser asesinado, recibió muchas amenazas. Él sabía que iban detrás de él. Y bueno, ya sabemos lo que pasó. Él terminó uniendo su sangre a la sangre del Señor en el sacrificio de la misa. O sea que una razón para el sufrimiento es esa. Y es muy bueno que, por ejemplo, nuestros estimados diáconos aquí presentes tengan presente también entonces que el servicio sacerdotal, no todos los días, ni a todas horas, ni en todos los lugares, pero sí daña negocios, sí se mete con los intereses de este mundo. Y yo creo que aquí conviene recordar lo que nos dice Jesús en el capítulo 6 de San Lucas. Ay de vosotros si todo el mundo habla bien de vosotros. Esas palabras son de Cristo, porque ese es el sello de los falsos profetas. Entonces el sacerdote tiene que tener también una cuota de enemigos, pero enemigos bien ganados. El apóstol San Pedro nos dice en su carta que nadie los persiga a ustedes por ser criminales, por ser ladrones, pero si los persiguen a ustedes por ser fieles a Cristo, alégrense, alégrense. Entonces un sacerdote que no tenga enemigos, pero enemigos bien ganados, entiéndame la expresión, un sacerdote que no tenga enemigos tiene que preguntarse si está haciendo las cosas bien, porque el que está tratando de agradar a todos, está tratando de desagradar a Cristo. Esa es una primera razón por la que el sufrimiento llega a nuestra vida. Una segunda razón, distinta, podríamos decir más espiritual, es que el sufrimiento mantiene en nosotros la pureza de la intención. Esto se lo ha dicho, se lo ha mostrado el Señor a muchos maestros de espiritualidad. El sufrimiento ayuda a purificar la intención. ¿En qué sentido? En que el que sufre a través de pruebas, indudablemente tiene que purificar ese amor que tiene. El amor se muestra en la dificultad, el amor se muestra en el esfuerzo. Y esto lo saben intuitivamente todas las personas que saben de amor, que son muchísimas. Si una persona quiere saber, por ejemplo, una chica quiere saber si ese muchacho realmente está interesado en ella, una de las medidas que va a utilizar es qué tanto se esfuerza por buscarme, qué tanto se esfuerza por mi felicidad, qué es capaz de perder por mí. Entonces, si él le dice, yo te bajaría la luna y las estrellas, pero hoy no puedo verte porque como que quiere llover, entonces ya ella dice, no, esta es una historieta, esto no tiene ningún sentido, ¿no? El amor se muestra en el sacrificio y el sacrificio purifica el amor. Entonces Dios permite muchos sufrimientos en nosotros y en cierto sentido diríamos los quiere, porque esos sufrimientos son purificaciones de nuestra intención. Si todo lo que nosotros hiciéramos saliera perfecto, con aplausos, sin contradicciones y reportando grandes ganancias, muy fácilmente el ministerio podría convertirse en una especie de negocio. Entonces es importante para nuestra propia formación espiritual, es importante una cuota. Dios sabe cuál es la cuota de sufrimiento que llega a nosotros. Pero lo que pasa es que uno mismo no sabe cuál es el sufrimiento que a uno le puede hacer bien, porque los sufrimientos pueden ser muchos.
desde la sequedad espiritual, acuérdese la pavorosa sequedad espiritual que durante años sufrió Santa Teresa de Calcuta, Madre Teresa, durante años, una sequedad espiritual brutal, casi hasta el punto de hacerle dudar de la existencia de Dios, según contaba ella a su director espiritual. Ese es un sufrimiento, pero hay muchos otros sufrimientos. ¿Cuántos sacerdotes han sido calumniados, por ejemplo? Ese es un sufrimiento. Algunos de nosotros, a mí me ha pasado un par de veces en mi ministerio, que he tenido calumnias. Una vez una persona elevó contra mí una calumnia terrible que se convirtió en un proceso. Entonces yo fui procesado canónicamente hasta un cierto punto en que se vio pues el daño mental que tenía esta persona que pretendía acusarme, que entre otras cosas lo que quería era que yo fuera expulsado del sacerdocio. A mí me parece como ciencia ficción contarles esto a ustedes, pero esto pasó hace unos años y es real. Y hay gente que lo odia a uno, y hay gente que se obsesiona con uno por uno o por otro motivo. Eso pasa con hombres y con mujeres, y esas personas quieren dañarlo a uno, y eso trae sufrimiento, y eso es persecución. También a veces uno sufre por tentaciones propias, uno sufre por mala salud, uno sufre por la distancia, uno sufre por incomprensión. Lo más importante de este tema es que uno recuerde siempre que la medida de sufrimiento que a uno le llegue, de la manera que sea, esa medida de sufrimiento tiene un propósito positivo en la vida de uno. Algo bueno quiere Dios con esto. Que me llegó esta calumnia, una cosa espantosa, una cosa, pues ya ustedes se imaginarán el tiempo que pasé y los pocos que supieron que esto había sucedido. Pero desde el principio Dios, en su misericordia, me concedió como una luz para entender esto va a ser para bien, esto va a ser algo bueno, de aquí va a salir una cosa buena. Y uno tiene que saber eso. El sufrimiento que a uno le cuesta a veces más trabajo es la contradicción. Es decir, el ver uno que algo es perfectamente lógico, que esto es exactamente lo que habría que hacer, y encontrar trabas, oposición, resistencia para que eso se realice. La contradicción a muchos de nosotros nos llena de impaciencia. Si yo veo que esto hay que hacerlo, ¿por qué no lo ve el vicario? ¿Por qué no lo ve el obispo? ¿Por qué no lo ven mis compañeros? Eso produce la contradicción, produce un desasosiego, una pérdida de paz interior muy grande. Aquí lo que hay que hacer es esto, esta misión, o esta construcción, o esta reforma de la casa cural, o este plan de evangelización, o la llegada a este grupo, cualquier cosa que sea. Las contradicciones nos hacen sufrir mucho, pero yo les invito, desde el punto de vista espiritual, amigos, yo les invito a que no nos dejemos, por favor, no nos dejemos confundir cuando lleguen esos sufrimientos, los sufrimientos propios de la contradicción. A veces uno quisiera que todo fuera perfectamente lógico, y la vida no es lógica. La vida es como es, llena de absurdos y a veces de cosas razonables. Lo razonable y lo absurdo, lo fácil y lo difícil, lo amable y lo adverso, están continuamente rodeándonos. Y es muy importante tener uno la sapiencia interior. Hay que pedirle eso al Espíritu Santo, que uno tenga la sapiencia interior para recibir lo que vaya llegando con suficiente serenidad y con espíritu de oración, sea lo que sea. A veces pasa el tiempo y uno se da cuenta, claro, por eso era que Dios no quería. Yo pensaba que había que hacer esto, yo estaba convencido, no se me dio, no se me dieron las cosas, hubo contradicción. Y después dice uno, pero en el fondo, lo que Dios estaba haciendo era preservándome de algún daño. Esto sucede también en el campo afectivo. Es muy importante que nosotros, hermanos queridos, nosotros amemos con la mano bien abiertas, es decir, sin retener a las personas. Por experiencia propia y por lo que he visto en otros hermanos sacerdotes, uno casi que debe dar gracias cuando una persona se aparta de uno. Eso suena muy raro, pero casi que uno debe dar gracias.
Si una persona que era importante para uno, que era de alguna manera, éramos buenos amigos, tenía un buen amigo, una buena amiga, una familia amiga, y esas personas se alejan, uno al principio no lo entiende. Pero si me quieren recibir ese consejo, cuando una persona sin culpa suya, sin que usted haya hecho nada, cuando una persona se aparta, ahí sí, como dice un meme, es que hay un meme que dice eso, que hay personas que se van de nuestra vida porque son la respuesta de Dios a la oración, líbranos del mal. O sea, usted no sabe si la persona que Dios le está quitando, que para usted era una familia muy querida, un grupo muy especial, una amiga especialísima, teníamos una amistad muy limpia y no había nada, pero esa mujer se apartó, ¿por qué se fue? Dele gracias a Dios, usted no sabe qué estaba pasando ahí, qué podía pasar ahí. Entonces, uno tiene que tener esa conciencia, esa madurez interior, para decir, mi proceso lo lleva mi maestro, mi proceso lo lleva Dios, y lo que Dios me da y lo que Dios me quita, razones tiene, mi proceso lo lleva. Y hay personas, el otro día me ponía yo a hacer oración en un otro retiro que estuve, por allá hace como un año me puse a hacer oración, y yo me ponía a pensar una cantidad de gente, tanto hombres, mujeres, parejas, familias, grupos, que yo decía, hombre, yo hubiera querido ser como más amigo, de tal, no se dieron las cosas, como que Dios literalmente le quita a uno gente, pero uno tiene que saber que uno es de Dios, uno tiene que saber, yo le pertenezco a Cristo, yo soy propiedad personal de Jesucristo, y si Cristo, mi Señor, me está quitando gente, esa gente que me está quitando es también por mi bien. Entonces fíjate cómo el sufrimiento se convierte en una causa de purificación que hace que cada vez más nuestro amor esté más centrado en Cristo y sea un amor menos interesado. Un amor menos interesado. A veces uno se apega, por ejemplo, al éxito. Como hay muchos lugares donde aprecian al sacerdote, bendito sea Dios, aprecian al sacerdote, le agradecen su ministerio. A veces uno no está acostumbrado a que lo rechacen, uno no está acostumbrado al fracaso, a que le vaya mal. Pero gracias a Dios, eso también se lo puedo decir por experiencia propia, gracias a Dios, el Señor también le permite a uno unos cuantos fracasos, que uno dice, hombre, yo traté como de llevarla a este grupo, a esta comunidad, traté y no funcionó, no hubo feeling, no hubo conexión, no se dieron las cosas. No todo te puede salir bien, no todo te puede salir bien. Es bueno también el fracaso, es bueno también uno entrar a revisarse, a ver qué hubiera podido hacer mejor. Como eso me ha pasado a mí, lo mismo que a ustedes, todos podemos hacer ese examen. ¿Qué pude haber hecho yo mejor aquí? A veces, cuando a uno lo cambian de una responsabilidad, oficio o lugar, uno tiene que hacer ese examen. ¿Qué hubiera podido hacer mejor? Ya me sacan de esta parroquia, ya está anunciado, ya el obispo me dijo, voy para otro lugar, se cierra este tiempo aquí, ¿qué hubiera podido hacer mejor? Entonces, la segunda razón por la que Dios quiere que haya sufrimientos en nuestra vida es porque esos sufrimientos purifican el amor. La primera razón es porque somos luchadores, estamos en combate espiritual contra los ídolos y contra mucho negocio en este mundo. Como decía un obispo a sus sacerdotes, no se les olvide que nosotros somos expertos en dañar negocios. ¿Y qué tal que no lo hiciéramos? La segunda razón por la que el sufrimiento es importante es porque el sufrimiento purifica nuestro corazón. Y ese sufrimiento que purifica es muy importante porque hace que uno viva los sacramentos de otra manera. Mire, después, eso lo he podido experimentar yo. Una vez me invitaron para un pequeño congreso de jóvenes en otro país y uno siempre va con cierto temor e incertidumbre cuando se trata de jóvenes, porque usted sabe que con los jóvenes a veces es una moneda al aire, a veces a uno le va bien, a veces a uno le va mal, y me fue mal. Realmente lo del congreso, lo que dijimos, como que no hubo conexión, no salió bien la cosa, yo no sé, como que de principio a fin, no. Bueno, finalmente se acabó eso. Yo les puedo decir que después de un fracaso, uno celebra más fervoroso la misa. Uno se acerca a Cristo y uno dice, tú eres mi Señor, enséñame, corrígeme, tú eres mi consuelo, tú eres el amor de mi alma. Entonces Dios nos va llevando.
con fracasos. Y no se nos olvide que los santos también fracasaron. Los santos también fracasaron. Uno de los fracasos más estrepitosos de Pablo aparece ahí en los Hechos de los Apóstoles, cuando él fue a predicar a Atenas. Mi papá, que ya murió y que de Dios goce, murió hace 3 años, mi papá era abogado, ya le encantaba la oratoria, le gustaba mucho ese aspecto del derecho, le gustaba la oratoria. Y él me contaba que en sus tiempos, o sea, los tiempos antiguos, usted calcule que mi papá nació en el 32, en sus tiempos antiguos, un profesor que ellos tenían, un profesor de oratoria, oratoria forense lo llamaban, un profesor de oratoria, les hablaba de cómo estructurar un discurso. Oiga, y les puso como modelo de discurso el discurso de Pablo en Atenas. Ese famoso discurso que empieza diciendo: atenienses, veo que sois casi nimios en lo que toca religión, porque paseándome por vuestras calles he visto una estatua al Dios desconocido. A ese que veneráis sin conoceros lo vengo a anunciar. Así empieza el discurso de Pablo en Atenas. Una pieza de oratoria que por lo menos sirvió para que a mi papá le hablaran de lo que era un buen discurso. Oiga, y no le valió. Al final se le burlaron. Al final le dijeron: no sabemos qué está fumando, pero párele, hermano. Eso por ahí no es. Eso por ahí no es. Después te escucharemos más. Los santos también fracasan. Los santos también fracasan y de los fracasos también se aprende. Esta santa amiga mía, Catalina, ella todo el tiempo, ella era terciaria, ella no vivía en monasterio, pero uno de los sueños que ella tuvo mucho tiempo en su corta vida, porque murió de 33, uno de los sueños que ella tuvo fue fundar un monasterio. Ella quería fundar un monasterio de monjas dominicas. Y supuestamente ya estaba el terreno, ya estaba la casa, ya estaban las candidatas, ya estaba todo. Ese se llama el monasterio de Belcaro. Ella iba a fundar el monasterio de Belcaro, oiga, y se fue complicando, como dicen en algunos lugares de Colombia, decimos, la tal amiga que era la condesa de Belcaro, que era la que iba a donar la casa y todo eso, resultó calceta, decimos, no cumplió, le falló. ¡Se murió Catalina! ¡Nunca hubo monasterio del Caro! ¡Fracaso total! O sea que los fracasos también le suceden a los santos. No vaya a pensar usted que un fracaso es porque usted hizo las cosas mal. A veces usted está haciendo las cosas bien, pero Dios también lo lleva a uno por la senda del fracaso. No todos los planes pastorales sirven. No todas las iniciativas funcionan. No todos los retiros cuajan. No todos los consejos son iguales. Ni todos los aconsejados se dejan aconsejar igual. Entonces uno tiene que recordar que tenga la edad que tenga, uno está aprendiendo. Y si uno está aprendiendo, pues entonces el fracaso también le va enseñando. Y eso también es importante. Y Cristo nos ama y Cristo nos va llevando y nos va educando. Y le va bajando a uno, le va rebajando. Todo ese orgullo, esa prepotencia suya, pere que yo lo voy rebajando aquí. Y lo va rebajando y lo va domesticando a uno para que uno al final sea un auténtico siervo de Dios. Porque es que uno cree que uno tiene intenciones muy limpias y quizás no son tan sucias, pero tampoco son del todo limpias. Uno todavía quiere mucho para su ego, uno todavía quiere mucho para su grandeza, su aplauso, su fama, su prestigio. Y por eso tienen que suceder cosas en donde uno vea el fracaso y donde uno diga, uy, no, esta no me funcionó. Y cuando uno se levanta del fracaso, uno le baja, como esa expresión me gusta de por aquí, le baja un tantico, ¿no? Le baja un tantico al volumen. Entonces ese volumen que uno tenía, sí, bájele un tantico. Y uno le va bajando un tantico al volumen y le va bajando a la arrogancia. ¿Por qué? Porque Dios está trabajando a través de ti. Pero Dios nunca ha dejado de trabajar en ti. Dios tiene que trabajar mucho a través de ti. Ser sacerdote significa ser un canal de gracia impresionante para mucha gente. Pero Dios, así como está trabajando a través de ti, Dios sigue trabajando en ti. Fíjese el caso de estos 72 que fueron a predicar. Y cuando volvieron contentos. Eran instrumentos de Cristo.
y le dicen, hasta los demonios se nos someten. Eran instrumentos de Cristo Jesús. Pero Cristo de una vez les da una nueva instrucción. No se alegren tanto por eso. No tanto, no tanto. No le dé tanta trascendencia al tema de que el demonio no demonio. Aquí lo más importante es, sus nombres están escritos en el cielo. Eso es lo más importante. O sea que Cristo trabajaba a través de ellos, pero Cristo seguía trabajando en ellos. Y eso lo vemos en los apóstoles. Y eso es muy importante de uno como sacerdote, porque a veces uno cree que como ya lo ordenaron, ya quedé listo. Uno cree, después uno hace algunos estudios, ya hice la licencia, más listo estoy. Ya hice el doctorado, estoy más preparado que un yogur. Entonces, y uno se cree qué. ¿Qué es lo que uno realmente tiene? Lo que realmente uno tiene no es para tanta soberbia. Entonces el sufrimiento nos purifica. El sufrimiento nos purifica, nos va limpiando, nos va volviendo más humildes, más agradecidos, más alegres, más descomplicados. Nos va volviendo a lo que es esencial, lo que es esencial. A veces uno vuelve la mirada atrás y uno mira las peleas que uno tenía, las cosas por las que uno peleaba y uno dice, no valía la pena realmente. A mí me gustan mucho los encuentros matrimoniales, es tan bonito servir a las parejas. Me gustan los encuentros matrimoniales y ver sobre todo esos momentos que casi siempre se hace como una ceremonia para que se pidan perdón y todo aquello, ¿no? Y es tan hermoso ver que las parejas se ponen a mirar, oiga, no valía la pena esas peleas como tan tontas, por no decir tan pingas que teníamos nosotros, unas peleas ahí tan tontas. Entonces uno a medida que va pasando la vida, si uno se va dejando formar por Cristo, uno cada vez se va centrando más en lo esencial, en lo esencial. Les contaba que yo me he confesado con sacerdotes que poco tiempo después han muerto. Mañana voy a ver con quién me confieso. Y entonces, oiga, y entonces uno de esos padres fue un compañero mío, dominico. Yo me confieso mucho ahí en mi convento. Este era el famoso padre Prietico, Marco Tulio Prieto se llamaba. Y entonces, pues yo me confesaba por ahí cada 3 semanas, cada mes me confesaba con él, a veces más, a veces menos. Bueno, y una vez fui a confesarme, fuimos a la capillita, un oratorio por allá en mi convento para la confesión. Él acostumbraba siempre ir a confesar en capilla, él era como muy devoto en eso. No confesaba en la habitación, sino no vamos a la capilla. Y le costaba moverse con su bastoncito, me parece estarlo viendo, y era apenas 50, 60 metros, pero eso para él era una maratón. Se fue hasta la capilla, bueno, ahí escucha todas las porquerías y miserias de Fray Nelson Medina. Después de que me escuchó todo, se queda en silencio y me dice, que no se te olvide amar a Dios, que no se te olvide amar a tu prójimo, o sea, los dos mandamientos, ¿no? Yo, pues, en mi confesión, más o menos le decía detalles de mis faltas, ¿no? Que no se te olvide amar a Dios. Y me llamó la atención eso, y esa fue la herencia que me dejó, porque una semana después, efectivamente, falleció el padre Marco Tulio Prieto. Entonces, yo me doy cuenta que a medida que la vida va pasando, si uno realmente se deja formar por Cristo, uno se va centrando en lo esencial. Se va centrando en lo esencial, y lo esencial siempre es el amor en la verdad y la verdad en el amor. Eso siempre es lo esencial. Y uno se va centrando en eso. Y no es casualidad que mucha gente cuando va a confesarse muchas veces prefiere sacerdotes un poco mayores. Porque a veces el sacerdote mayor tiene como esa capacidad, como esa sabiduría. Bueno, llevamos 2 motivos por los que hay sufrimiento. Primero, porque derribamos ídolos y entonces hacemos enemigos. Y segundo, porque Dios nos está purificando. Pero hay un tercer motivo para el sufrimiento, un tercer motivo que es bien importante y que es muy bello. Nosotros sabemos que somos salvos por la cruz de Cristo. Ustedes también saben que la diócesis de Cúcuta está en esa ruta, que es la ruta del crucificado, y que el crucificado se va a predicar de un modo muy particular en las próximas semanas y meses aquí en la diócesis. Excelente. Yo soy fanático de la cruz y del crucificado.
Así como soy más bien distante y poco fervoroso de las imágenes del resucitado, porque como le decía al otro grupo, las imágenes del resucitado parecen como un muchacho salido de un gimnasio, más o menos. Entonces, no. En cambio, el dolor de la cruz, ese sí lo conocemos bien. La resurrección no la sabemos pintar. La resurrección no la sabemos pintar. Además, no se nos olvide que donde Él mostró el amor más grande fue entregando la vida. Y eso se llama la cruz. Entonces, la cruz es señal de amor. Pero yo le cuento una cosa. Aquí yo cargo, pues obviamente siempre, ¿no? En mi rosario, ¿dónde está? En el rosario, pues yo cargo obviamente la cruz. Ese es lo más natural del mundo. Aquí cargo la cruz de nuestro Señor. Pero es que resulta que la gente no necesita ver... ¿Dónde está otra vez? La gente no necesita ver un pedacito de metal. La gente no necesita ver únicamente una madera o un lienzo. El sufrimiento del evangelizador es la actualización de la cruz. Escriba eso que le conviene. El sufrimiento del evangelizador, y en particularmente del sacerdote, podríamos decir aquí del sacerdote, el sufrimiento del sacerdote es la actualización de la cruz. Es decir, la cruz que la gente necesita ver no es solamente una imagen, por bella que sea, por artística que sea, por bien hecha que sea. La gente necesita ver al crucificado, porque en el crucificado la gente ve el amor más grande. Y ese crucificado vivo, pero entregando la vida, eso somos nosotros. Por eso el sufrimiento también tiene que llegar. Ese sufrimiento también tiene que llegar. Yo sé que el Papa Juan Pablo II tomó una ruta muy particular al final de su vida, así como Benedicto tomó otra ruta. Yo les cuento que desde mi punto de vista, ambos estaban escogiendo la cruz. Porque a mí no me parece fácil el final de ninguno de los dos. Bueno, la vida en general no tiene un final fácil. Después del año 2000, muchos lo recordamos, después del año, especialmente después del año 2000, Juan Pablo II tuvo un declive muy, muy marcado en su salud, pero mucho, mucho, mucho. Todo indica que tenía Parkinson o alguna variedad de Parkinson. Cada vez podía hablar menos, no se le entendía. Era una imagen impresionante, lo estoy diciendo con el máximo respeto, ver que se le salía la saliva de la boca, es decir, lo que trae una enfermedad de esas. Y una cosa que a mí me llamó la atención es que durante esos años tan dramáticos, donde cada vez estaba más impedido, que primero iba sentado, que lo tenían que llevar en silla de ruedas, que después apenas saludaba, que la mirada un poco perdida. Me acuerdo una vez un Angelus, que en esa época yo estaba ya en Irlanda, me acuerdo un Angelus que él salió a hablar y no se le entendía materialmente nada, con el micrófono aquí pegado no se le oía nada, no se le entendía nada, y ver como la angustia de la gente, el dolor de la gente, pero al mismo tiempo el sentir que tenían delante al crucificado. Esa fue la elección que hizo Juan Pablo II. Una elección que tiene sus elementos positivos y que, si vamos a ser sinceros y un poquito crudos, también tiene elementos negativos. Porque tener en la sede de Pedro a un papa tan limitado también tiene consecuencias en el gobierno de la Iglesia. Y según me han dicho algunos monseñores que saben de eso, probablemente esa fue una de las razones por las que Benedicto dijo: conmigo no va a pasar esto. Ustedes saben lo que él dejó en su diario, cómo llegó a una crisis de insomnio, de no poder descansar, una cosa terrible, especialmente en su último viaje a México. Vio que estaba en un nivel de agotamiento y de aturdimiento, pobrecillo. Entonces él renuncia, como sabemos, en febrero del año 2013, renuncia a Benedicto. No se piense que la renuncia de Benedicto fue una renuncia cómoda. Eso de ser Papa emérito a mí no me parece nada sencillo. Y estar 10 años, que fue el tiempo que él duró, ¿no? Hasta el 23, claro. Ah, no, hasta el 22 fue, ¿no? Murió el 31 de diciembre del 22. Esos prácticamente 9 años, pues, que estuvo ahí,
o 10 años casi que estuvo, pues eso fue también una experiencia de cruz. Y les estoy contando esto porque las expresiones de la gente que ama al Papa. Yo me acuerdo alguna vez con algunos parientes, estábamos viendo en la televisión el momento de ese Ángelus de Juan Pablo II y oír la voz de la gente, o sea, como ese amor por un anciano finalmente, un anciano por un enfermo. Pero lo que estaban viendo ahí era a un hombre crucificado. La gente necesita ver al crucificado. Y ver al crucificado no es únicamente ver madera, o yeso, o metal, o pintura. La gente necesita ver que el misterio de la cruz no es una historia que contamos, sino que es una historia que vivimos. De alguna manera, tiene que cumplirse en nosotros lo que dijo el apóstol San Pablo. Llevo en mi carne las marcas de la muerte, las marcas del crucificado. Entonces, ¿cuáles son los tres motivos por los que Dios ha querido en su providencia que nosotros los sacerdotes experimentemos dolor, cruz y sufrimiento? Los tres motivos principales, yendo del más exterior al más interior, los tres motivos principales son, primero, porque tenemos que entrar en colisión con los intereses de este mundo. Y esa colisión, pues, lleva a cosas durísimas. Es impresionante ver el testimonio de algunos obispos. Por ejemplo, este obispo, se me escapa ahora el nombre, son nombres extraños, el patriarca de los caldeos, allá en Irak, es una cosa, o sea, uno mira a ese hombre y uno realmente, pues yo no sé, tal vez estoy un poco obsesionado con el tema, pero es que yo veo el sufrimiento, es que tiene en la cara, tiene grabado el sufrimiento de su pueblo cristiano, de lo que está pasando Irak, del arrinconamiento en que los tienen, de la extinción de los cristianos en ese país. O sea, uno ve a ese obispo y uno dice, ese hombre está crucificado, ese hombre está crucificado. Entonces, porque nosotros nos oponemos a los intereses de este mundo, porque Dios sigue trabajando en nosotros. Nosotros no estamos ya hechos. Hermanos queridos, nosotros estamos a medio hacer. Estamos a medio hacer y Dios sigue trabajando en nosotros. Dios sigue trabajando hasta el último día. Uno de los sacerdotes que más quise de mi comunidad, precisamente de por aquí cerquita de la playa norte de Santander, este sacerdote Campo Elías Claro era mi vecino de habitación. Él vivía al frente de donde yo vivía en el convento en aquella época. Murió de un cáncer. Realmente ese yo lo vi morir crucificado, a pesar de todos los cuidados que se le daban. Pero qué edificante para mí eso. Es decir, tenía cerca de 80 años, poquito menos, poquito más. Pero ver a Campo Elías Claro morir, para mí fue ver hasta el último día, Cristo sigue trabajando en uno. Sacerdote de Dios, Padre Campo Elías Claro. Pero verlo y ver lo que Dios le estaba haciendo, cómo lo estaba esculpiendo, cómo lo estaba modelando, es una cosa que a mí me da escalofrío porque ¿sabe qué? Yo me siento cobarde. Yo digo, Dios mío, dame la fuerza porque yo no sé cómo será mi final. Yo no sé qué me tocará a mí. Aquí hablamos de otros, pero ¿y cuando nos toque a nosotros? Entonces yo vi morir a Campo Elías Claro. Bueno, propiamente la muerte, muerte no, pero vi su larguísima agonía. Y vi cómo Dios lo estaba esculpiendo, cómo lo estaba convirtiendo en un Cristo. Eso no es fácil. Pero evidentemente Dios sigue trabajando en nosotros, hasta el final seguirá trabajando, porque uno tiene mucho egoísmo, uno tiene mucha mentirita, uno tiene mucha confesión mal hecha, uno tiene mucha superficialidad, uno tiene muchos intereses por ahí escondidos. Y la tercera razón, la gente, nuestra gente necesita ver al Cristo crucificado. No me muestren solo imagencitas, Padre. Si nos pudieran hablar, ay, si la gente nos pudiera hablar. Si la gente nos pudiera hablar como quieren hablarnos, y a veces se les salen frases. Una frase que nos dirían es, no nos muestre solo imágenes, es que usted queremos verlo también. Queremos ver su vida entregada. Eso es lo que nosotros queremos ver. Dice San Pablo, capítulo 4, segunda carta a los Corintios.
puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, conectamos con el tema anterior, lo que estaba ya en 1 Timoteo capítulo 1, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos, sino que hemos renunciado a lo oculto y vergonzoso. No tengo doble agenda, dice San Pablo. No tengo nada que esconder. No tengo versión para televisión y versión oculta. No tengo lo que la gente ve y lo que yo en realidad soy. Renunciando a lo oculto, no andando con astucia, no adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. Es decir, somos de una pieza, no tenemos otra versión. No existe otra versión de mí. De las cosas más dolorosas de mis estudios de maestría o de licenciatura y de doctorado, de las cosas más dolorosas ha sido encontrarme en algunos de mis profesores más o menos este tipo de lenguaje. Mire, la Virgen no fue virgen, realmente no fue virgen. Pero eso no se le puede decir a la gente, no se le puede decir a la gente. Como quien dice, nosotros, los iniciados, la élite intelectual, los que sí tenemos, tustes, sí tenemos con qué, nosotros nos damos cuenta de cómo son las cosas. Pero a la gentecita no se le puede decir eso. Entonces lo quieren meter a uno en que uno maneje una doble verdad. Entonces Cristo, decía por ahí un padrecito, Cristo, mire, si aparece el cadáver de Cristo, mi fe no tambalea. Pues, ¿qué va a tambalear? Lo que está caído ya no tambalea, ¿no? ¿Qué le va a tambalear la fe? Mi fe no tambalea, ¿cómo me va a decir eso? Por supuesto que Cristo resucitó. Juan Pablo II dedicó una catequesis específicamente a eso, la resurrección corporal de Cristo, y dedicó otra catequesis para hablar específicamente sobre la virginidad, no solamente espiritual, sino también corporal de Nuestra Señora María Santísima. Pero entonces empezamos a manejar dobles lenguajes y dobles agendas, y una es la cosa que se le puede decir al pueblo y otra es lo que nosotros manejamos. Entonces nosotros, los grandes estudiosos de la teología, entre nosotros sabemos que más o menos todo este tinglado pues no se puede caer, porque imagínense cómo se va a caer este tinglado, nos quedamos sin nada. Esos eran los saduceos. Los saduceos eran los que estaban preocupados de que se les cayera el tinglado. Esos eran. Y por eso la gran preocupación de los saduceos era, vienen los romanos y acaban con todo. No, eso no puede ser, no puede ser. ¿Qué hacemos? Toca acabar con el tipo ese. ¿Qué hacemos? ¿Pero cómo hacemos para llegar a él? Es que la gente, todo el mundo está pendiente de él. No, toca infiltrarlo, toca infiltrarlo. Y ahí es donde aparece el Iscariote, porque parece que el señor de las tinieblas, el demonio iba moviendo los hilos. Llega don Judas y les dice, bueno, ¿y ustedes qué me dan si se lo entrego? Y ellos dijeron, ah, esta es la oportunidad, y bueno, viene toda la pasión de Cristo. Entonces, los sacerdotes, los saduceos, esos eran los que manejaban las dobles verdades. Nosotros sabemos que esto no es así, pero, hay que seguir manteniendo la caña, como se dice, hay que seguir manteniendo la versión, la seguimos manteniendo, porque si no se nos cae el tinglado. Y si se nos cae el tinglado, pues se nos daña el negocito. Y toca cerrar el chuzo, todas expresiones populares nuestras. No, nosotros no estamos manteniendo un chuzo ni un tinglado. Nosotros creemos lo que cree nuestro pueblo. Ese yo creo que es un motivo de alegría para un sacerdote. Y cuantos más estudios tenga, más alegría tiene que tener. Yo ciertamente recibí mi doctorado allá en la ciudad de Dublín. De hecho, la universidad me pidió que yo hiciera el discurso de graduación. Bueno, un honor que quisieron darme, pero para mí el honor no es ese. El honor que yo tengo, lo que a mí me da alegría, no es un título que me dio Milltown Institute allá con en Dublín, en Irlanda. La alegría mía es que yo puedo decir, por la misericordia de Dios, que yo creo lo mismo que cree nuestro pueblo. Esa es la alegría mía. Que yo puedo decir, cuando se arrodilla
la abuelita más humilde y toma su rosario, yo puedo rezar el rosario con ella y estamos en la misma fe. Y cuando se arrodilla ese abuelito delante del Santísimo y dice bendito y alabado sea, yo tengo la misma fe de ese abuelito. Esa es la alegría mía. Pero irse uno a estudiar al exterior para perder la fe, eso nos ha pasado a nosotros. Yo tengo varios casos de hermanos míos dominicos con gran dolor en el alma. Volvieron, no digo que eso tenga que pasar, pero yo les cuento historias tristes de mi comunidad. Volvieron y no cabían en ninguna ropa, ningún cargo les servía, todo estaba feo, todo estaba complicado. Dicen en algunos lugares de la costa atlántica, todo le hiede y nada le huele. Entonces, en una incomodidad tan grande y al final terminan pues perdiendo la fe. Entonces, hermanos míos, nosotros no tenemos doble agenda. La gran alegría nuestra como sacerdotes tiene que ser que nosotros tenemos la fe de nuestro pueblo sencillo. Si usted me preguntara a mí, ¿con qué fe quiere morir usted? Yo le diría, si se trata de la pureza de la fe, con la pureza de la fe de un niño o de una niña de primera comunión. Así quiero morir yo. Esa es la pureza de fe que yo quisiera tener. Por supuesto que la fe tiene que crecer y bueno, pero si hablamos de pureza de la fe, yo quiero morir con la pureza de la fe de un niño, de una niña de primera comunión. Y esa tiene que ser nuestra alegría, porque crecer para malograrse en la fe, crecer para torcer el mensaje, eso no es crecer, eso es perderse. Nos dice el apóstol San Pablo, versículo 7. Es muy importante el versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos vuestros por amor de Jesús. Mire que se podría hacer todo un retiro espiritual con esa frase, se la vuelvo a leer. Es 2 Corintios capítulo 4, versículo 5. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo Jesús como Señor, y a nosotros como siervos de ustedes por amor de Jesús. Ese es un sacerdote. Ese es el sacerdocio del Evangelio, ese es. Yo no me predico a mí mismo. ¿Qué tengo yo que decir de mí mismo? Yo no me predico a mí mismo. Yo predico a Cristo Jesús como Señor. Como Señor. Nosotros, siervos de ustedes, por amor de Jesús. Ese es el sacerdote. Ese es el obispo. ¿Cómo tiene que llegar el obispo a la diócesis? Siervo de ustedes, por amor a Jesús. ¿Cómo tiene que llegar el párroco a su parroquia? Yo soy siervo de ustedes, por amor a Jesús. Ahora sí, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Y ahí viene ese famoso, esa famosa letanía de los dolores de Pablo. Afligidos en todo, pero no abandonados, pero no agobiados. A ver, lea bien. Afligidos en todo, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús. ¿Sí ve? El crucificado la gente lo tiene que ver en uno. Lo tiene que ver en uno. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Yo no le voy a hacer comentario a eso, sino simplemente lo voy a volver a leer. Esta es la letanía de los sufrimientos de un apóstol. Afligidos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevando siempre la muerte de Jesús para que la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Usted calcule lo que es un sacerdote que viva esto. De todas esas palabras, la que más me llama la atención es la de la perplejidad. Dice él, perplejos pero no desesperados, porque muchas veces uno experimenta perplejidad. Por ejemplo, la ingratitud lo vuelve a uno perplejo. ¿Por qué si uno trata de hacer las cosas bien, por qué la gente responde a veces como responde?
¿Por qué si uno trata de servir dentro de un presbiterio, a veces uno se encuentra con unas frialdades, con gente que le quita el saludo, lo que les decía? Claro que uno está lleno de defectos, ¿no? Pero yo conozco, hay varios sacerdotes que me han bloqueado, incluyendo unos cuantos dominicos. Uno se queda como perplejo, uno dice, pero si yo lo que estoy es tratando pues de servir el Evangelio, o corríganme lo que estoy haciendo mal. Hay gente que no corrige, hay gente que simplemente da la espalda, y si usted entendió, entendió, y si no, púdrase. Eso es duro, pero ahí es donde uno tiene que acordarse de San Pablo: afligidos, no agobiados; perplejos, no desesperados; perseguidos, no abandonados; derribados, no destruidos. Nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. ¿Qué expresión esa tan dura, tan fuerte? Estamos continuamente entregados a la muerte por Cristo Jesús. Entonces, nuestro pueblo necesita esto. Ciertamente los milagros bellos que hace el Espíritu Santo, ayudan a la fe de la gente. Vamos a hablar en una de las próximas predicaciones, vamos a hablar sobre la neumatología de San Pablo, todo lo que tiene para enseñarnos, que es muchísimo, sobre el Espíritu Santo. Pero la gente necesita ver esto. Además de los milagros que usted haga, la gente necesita ver esto, que usted está crucificado, que usted está entregado a la muerte, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, también a nosotros nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Leo hasta el versículo 15, por supuesto usted en su rato de meditación aproveche para volver a este texto inmortal, es 2 Corintios 4, todo lo que he estado leyendo. Termino yo con el versículo 15. Todo esto, es por amor a vosotros. Bueno, leámoslo con el castellano que estamos acostumbrados aquí. Todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Ese es el sacerdote. Todo eso que me está pasando, afligido, perplejo, agobiado, perseguido, derribado, todo eso es por amor a ustedes. ¿Para qué? Para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos, fíjate que él no se consideraba ni más ni menos que nadie, por medio de muchos. Y eso tiene que decir uno de sacerdote. ¿Soy yo la única o la última Coca-Cola del desierto? No. Hay muchos que están trabajando. Y hay mucha gente que está trabajando muy bien, con mucho fruto. Aleluya, bien. Entonces repito la frase con la que concluimos, 2 Corintios 4:15. Todo esto es por amor a ustedes, para que la gracia que se está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Así piensa un santo, así piensa un sacerdote del Evangelio. Dios quiera que esta manera de pensar entre, cale profundamente en nosotros para que se renueve nuestro ministerio. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.